Bona nit, benvinguts a Línia 9. Finalment, el conseller d'Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha anunciat la derogació de la limitació dels 80 km hora als accessos a la ciutat de Barcelona. No obstant aquesta derogació, s'obren algunes interrogants. La mesura afavoria la millora dels nivells de contaminació a l'àrea de Barcelona? Ha contribuït la mesura, potser en el futur, a reduir la sinistralitat? Les caixes d'estalvis es veuen abocades per imperatiu del govern espanyol a emprendre una profunda reforma que pot influir, sobretot a Catalunya, a redefinir el seu paper tradicional en l'economia popular, incentivant l'estalvi, invertint part dels beneficis en obra social. Qui desenvoluparà aquestes funcions a partir de la profunda reforma? Anava a parlar dels 80 km per hora, que ja és allò, reduir, però reduir velocitat, però n'hi ha una de més reduïda avui, que és, i n'hem de parlar, el conflicte de Renfe, que ahir va provocar problemes, i avui també, no? 400.000 usuaris que estan en aquest moment, no? Un tema como este, que afecta a 400.000 usuarios, los sindicatos lo que tienen que tener es un plus de responsabilidad para ver lo que hacen, porque, claro, una huelga de celo es una huelga encubierta y efectivamente no tiene las garantías para el usuario ni para la empresa y en cuestiones de seguridad jurídica que tiene una huelga. O sea, todo el mundo tiene derecho a hacer huelga en unas determinadas circunstancias, ¿no? Y de hecho es un derecho constitucional reconocido y es un arma de presión, digamos, de los trabajadores contra decisiones de la empresa. Y en este caso, bueno, entonces se arbitran. En defensa de sus derechos, ¿eh? Y, por supuesto, y en defensa de sus derechos. Aquí, desde luego, no. Entonces, claro, estamos en un servicio público y entra en vigor pues los servicios mínimos que son imprescindibles para la comunidad. Y lo que tienen que tener claro estos señores es que trabajan en una empresa que, además de tener su puesto de trabajo asegurado, trabaja en una empresa especial, que es de servicio público, que es lo que hablábamos en el caso de los controladores. Yo no estoy de acuerdo que se entre en el juego este de repente de llamar al ejército ahora para que venga a controlar la Renfe, ni mucho menos. Pero sí pediría, en estos momentos que son difíciles y que, bueno, son épocas complicadas para todo el mundo en cuestiones de trabajo, no solo trabajadores están quedando y están tienen problemas para ir a trabajar, sino que hay muchos estudiantes que en estos momentos están en exámenes que pasan verdaderos nervios para poder llegar a los exámenes, y ya sabemos cómo funcionan los exámenes, que no están para vagas. Pero quería decir respecto al tema de Rodalías, que nosotros ya lo denunciamos la pasada legislatura y aquí, señor Lavandera, nosotros dijimos, aquí parece que no, lo que han ido haciendo. O sea, nosotros decíamos, ustedes han estado reclamando el traspaso de Rodalías, ¿para qué? ¿Para cambiar el color de los trenes y para qué más? Porque han dejado al mismo operador. Yo creo que en la negociación de esta prórroga se podía haber dicho, oye, no queremos, porque esto, lo de las pernoctaciones, dispénsame, pero parece que es un derecho, a ver, que es un tema no menor para el trabajador probablemente, porque tiene que dormir. Muchas veces cuando es un problema de organización de la empresa, y esto, ¿por qué no se exige a la empresa a la que se le ha dado la concesión que ponga orden y que lo ponga en orden con los mínimos perjuicios posibles? Y entonces yo veo aquí que esta prórroga que se ha hecho, que yo creo que no se les puede achacar al actual, al gobierno, no, al gobierno entrante. No 100 días, no portem ni un mes. Quiero decir que de la gestión de tripartita o del gobierno anterior, parece ser que de Rodalías no se ha hecho nada más que cambiar el color de los trenes. Porque tenemos el mismo operador, los mismos problemas, no confonguem el tema, los mismos problemas, no, los mismos retrasos. Parlem d'un tema de gestió dels treballadors. Que passa, que, perdona, però tiene que ver, claro que tiene que ver. Aquí sí que es planta. Si em permeten, només un aclariment, és a dir, Catalunya dels trens ho porta bé. Està ferrocarrilista de la Generalitat. Per mostra el ferrocarril de la Generalitat, per exemple. Hem tingut unes vagues salvatges en ferrocarrils de la Generalitat. Aquí es nota, no és un tema competencial, però jo ho dic, perquè ferrocarrils de la Generalitat acaba de sortir d'un termini i un període de vagues duríssimes, salvatges, de tancament, etcètera, que després es van convertir mediante negociació, i aquí no tenim el problema competencial, sinó que tenim altres tipus de coses. Estem parlant del mateix problema que parlem ara, que és un problema laboral. Però el ferrocarril de la Generalitat existeix com a tal. Aquí estem davant d'un problema laboral, també, perquè és un tema, estem davant d'un problema laboral de l'empresa dels treballadors. És veritat que la gestió directa de Rodalies, jo crec que és una bona operadora. Per part de la Generalitat, el que pot és millorar el servei, és a dir, el servei tècnic, és a dir, no tant tantes penjades de catenària, i això sobretot si realment el concurs es fa com s'ha de fer, i aquí opten segurament altres
empreses, diguem, que puguin gestionar i que potser millorin el servei. Però estem parlant d'un tema, d'un problema laboral. Sí, sí, per tant, res té a veure amb la millora del servei, en tot cas. Perquè estem exclusivament en un tema gestió. Però és un problema d'empresa. Aquí el problema és que és important situar-lo en el tema que està. Però al final, qui surt perjudicat? El que va a la feina que té que estar a les 8 i a l'estudiant que, com dèiem, té que anar a la facultat. Com la vaga... I per això, senyor Font... Sí, permeten fer un aclariment als espectadors, perquè parlava dels ferrocarrils de la Generalitat, però, esclar, i això es va dir des del principi, no ens enganyem, el traspàs de Rodalies és un traspàs enverinat, fins a cert punt. Perquè parlem de ferrocarrils de la Generalitat, és clar, estacions, via, trens, personal, tot és depenent de la Generalitat. Sí o no? Com ha passat el cas de Sabadell, que l'ha convertit en un metro. A Rodalies no és així. La via és de l'Estat. Perquè aquesta via també passava altres serveis. Clarir perquè l'espectador situï. La via... Jo li voldria dir al senyor García Albiol, per exemple, dues coses importants per centrar el debat. Expliqui'ns, realment què s'ha traspassat? El servei. És a dir, el que diu l'article 169 de l'Estatut són els serveis. Què vol dir això? No les infraestructures. Manteniment? Per exemple, és tot el material mòbil i tot el personal, més la possibilitat i la capacitat, no la possibilitat, la capacitat de reordenar els serveis i dir faig 20 trens al matí i 2 a la tarda, per exemple. Aquí a veces se parece olvidar, y yo creo que en esto se ha de tener muy en cuenta, que se ha pasado a tener... Porque precisamente fíjate que es un tema de costes de pernoctación de los conductores. Sí. Y aquí, desgraciadamente, en este país, muchas veces nos olvidamos, las empresas tienden a pensar que el trabajador y lo que hace el trabajador es un coste, un gasto, en vez de verlo como que es una parte más de la empresa y que el trabajo de las personas se ha de retribuir y tienen unas condiciones de trabajo que tienen que ser adecuadas para que haya una buena prestación de servicio también, porque entre otras cosas tienen que descansar. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, sin perjuicio de que, naturalmente, ellos tienen que corresponder cumpliendo al máximo y, desde luego, no dejando colgados a las personas para las que trabajan y la compañía para las que trabaja. Pero yo creo que aquí, en la base de todo esto, es, primero, que no se ha negociado bien el contrato, en la renovación de contrato, de exigir que hubieran, y tener en cuenta que lo que no tiene que haber es problemas laborales, y esto me parece que es un problema que se ha suscitado y que era previsible, porque por lo visto era un punto sensible, y segundo, que creo que habría que hacer una reflexión en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores en general, no solo los de Renfe, en cuanto a lo que significa el trabajo de las personas y que se deje de tener en cuenta o que parezca que sea un gasto, cuando es un activo el tener una plantilla de trabajadores y gente que trabaja. Bé, un problema que afecta a tot arreu, però sobretot a la gran conurbació de Barcelona, i una conurbació que d'aquí pocs dies, suposo que el senyor Felip Puig posarà o el decret, no sé quin format tindrà, que abolirà els 80 km per hora, això és imminent. Ell ahir ja ho va fer públic a Catalunya Ràdio, avui ho ha fet públic al País, és a dir, bé, sembla que això sí que és així. I a partir d'ara, doncs, ell ho deia d'una forma bastant didàctica, és a dir, hem de comptar entre els 50 km per hora del límit d'una ciutat, de 30-50 km per hora, i els 120 d'una autopista, per tant, la regulació s'haurà de moure en aquesta franja, i en alguns períodes i en alguns trajectes serà variable. El que passa que... Però el que no passarà és que de sortida de Diagonal a Molins de Rei, doncs, s'hagi d'anar a una velocitat per defecte. El que passa que el conseller... Ara, preguntes, això porta algunes preguntes, és a dir... Moltes preguntes. Sí. Realment, l'experiència ens diu, mentre va funcionar aquesta prohibició o aquesta regulació, van disminuir realment els nivells de contaminació. Jo recordo en aquesta taula que quan sortia aquesta discussió hi havia opinions molt retrobades. Hi havia gent que deia que sí, hi havia gent que significativament no. I l'altre dubte que hi ha és, això ha contribuït a rebaixar la sinistralitat a l'àrea de Barcelona? Espero, además, que s'implante pronto la vuelta del sentido común, porque es que nosotros lo hemos denunciado en Ciutadans desde que se impuso esta medida, que nos parece absolutamente restrictiva e intervencionista, porque, oye, es cierto que hay tramos que, que se puede, hombre, teniendo en cuenta el estado de la carretera, teniendo en cuenta la hora del día, teniendo en cuenta
muchos factores, la contaminación incluso, pero que es que se puede medir. Hoy en día hay sistemas tecnológicos perfectamente habilitadores para esto. Y a mí me parece de sentido común volver a dejar y a que se pueda transitar todo flexibilizando. Porque aquí flexibilización no había ninguna, en todo caso era para abajo, no para arriba. Perdona, Roberto. En algunes carreteres, Carmen. Además, yo te voy a decir una cosa, creo, si me dejas terminar, creo que esta reducción, que no sirvió... Bueno, perdona, Roberto. Sí, creo que esta reducción... Que es cordial el diàleg que ens tallem. Sí, pero esta reducción que no sirvió para los efectos de reducir la contaminación, porque ni muchísimo menos lo que se preveía, lo que se ha demostrado es que tenía puramente efectos recaudatorios, porque aquí sí que hubo un incremento impresionante de multas, de incremento de multas y sanciones, porque pasaron los expedientes a triplicarse sobre lo que había. Radares para cazar. Con lo cual, radares escondidos detrás de árboles artificiales para cazar a la gente. Esto, perdona. Era la cacería del ciudadano, del pobre desgraciado que iba y a lo mejor se pasaba 10 kilómetros. Porque parlem de autèntics kamikazes de la carretera. Escolti, no es un kamikaze, escolti, mire. Venim de Castelldefels o venim de Badalona, que t'obliguen a anar a una recta de 3 quilòmetres a 50 per hora, el senyor que va a 65 no és cap kamikaze. No estic referint-me a... No, és que clar, no hi ha cap kamikaze. És a dir, les caixes tenen 8 mesos, no? De 7 a 8 mesos, és a dir, fins al setembre, per adaptar-se a uns nous paràmetres que exigirà el govern espanyol, i que bàsicament consistiran en obtenir més capitalització per fer front al present i al futur. Aquí, com a socialistes catalans, hem deixat clara la nostra postura. La llei de caixes es va modificar al final del mandat passat i, per tant, nosaltres estem d'acord i còmodes amb la modificació que es va fer de la llei de caixes. Creiem que no s'hauria de fer cap modificació en aquest tipus. Esta reorganización del sistema de caixas ya se hizo en Estados Unidos hace muchos años, en Europa, y es una de las condiciones que viene dadas por la señora Merkel para no intervenir España. Entonces, esto se puede vestir y se puede comer como se quiera, pero esto irá así. Yo lo único que querría, porque esto se tendrá que hacer, porque es una imposición para que España no sea intervenida inmediatamente, es que las caixas volvieran a recuperar su función social, la que tienen, no solo la obra social que se habla, que parece que sea que no está especificada, sino la función social del crédito, que es dar créditos a quien verdaderamente lo necesita. Empezaron las caixas en zonas rurales para dar crédito a sectores primarios, luego ha ido creciendo y yo creo que esto, las caixas que sobrevivan como caixas a toda esta reforma, creo que no deben olvidar esto, la función social del crédito, la obra social, y que se despolitice, porque todas las caixas están muy politizadas y yo no creo que tengan que estar, sino que debe atender a criterios económicos y de buena gestión y transparencia, que yo creo que ha faltado. I no exigir el que no pot pagar més enllà del valor de l'immoble que està taxant en el seu moment. Por ejemplo, es que una reforma de la ley hipotecaria se hace precisa y en esto sí que podrían ponerse de acuerdo todos los partidos políticos, porque es fundamental.